Allen se disculpa con Charlotte por la situación en la que están. Ella le dice que no se preocupe y él, al verla, se calienta, así que piensa en usar el mismo hechizo de antes para hacerlos dormir, pero resulta que no puede usarlo y se da cuenta que es porque la cama ha sido tratada especialmente para anular la magia, y la culpable de esto no es otra que su hermana. Al no poder dormir, ella le dice que envidia a sus padres, pues para ella son la pareja perfecta, y Allen se los imagina a ellos siendo cariñosos y amándose por apodos, y se altera. Luego, ella le pregunta qué le iba a decir al final de la actuación con Dorothea, y él se pregunta si debería decirle la verdad. Por su parte, Charlotte se pregunta en su mente por qué quiere saberlo, y ambos piensan que lo que desean es estar juntos siempre, pero Allen recapacita, diciéndose que no puede imponerle sus sueños a ella, y ella piensa que como fugitiva no tiene derecho a soñar con algo así, y ambos piensan que hacerlo sería un capricho, así que Charlotte le dice que no quiso incomodarlo y le da las buenas noches, y su hermana se molesta de que no usen la cama, pues le costó mucho dinero. Por la mañana, un Allen desvelado lanza el hechizo de transformación y agregó unos lentes para satisfacer sus gustos. Luego, encuentran a Natalia. Allen la aborda cuando está con sus subordinados y ella se pone alerta, y él en su mente alaba su actuar ante un desconocido. Se presenta como Allen Crawford y los subordinados lo reconocen como el peor buscapleitos en toda la historia de la academia, el gran demonio. Ella pregunta por Charlotte y él dice que es su asistente. Charlotte no tiene imaginación. Él dice que es un profesor sustituto y el director le pidió instruir a los alumnos más problemáticos, pero ella le pide que la deje en paz y se va. Por su lado, Charlotte está feliz de haber platicado con ella. Luego en clase se sientan junto a ella y Natalia corrige a un profesor con su fórmula. Charlotte está impresionada, pues dice que no entendió nada, pero que Natalia le parece increíble. Natalia ve raro que sea su asistente y no sepa magia, pero Allen pone como excusa que es nueva en eso, pero está estudiando durante esta misión, y le dice a Charlotte que le pida a esta niña genio que le enseñe unas cuantas cosas. Charlotte no quiere parecer una molestia, pero igual le pide que le ayude si tiene tiempo, que podría desmayarse de la felicidad si le enseña, pero intentará no hacerlo, y Natalia acepta prestarle su ayuda durante esta clase. Y después de clases, Charlotte dice que practicará el hechizo de rayo que le enseñó durante la clase. Natalia responde que ese hechizo es bastante completo, pero si tiene dudas que le avise. En ese momento llegan Gosetu y Lu, quienes les traen el almuerzo que les envió la madre de Allen, y todos los alumnos se asombran al ver a Charlotte abrazar a estos dos, y hasta Natalia le pregunta quién rayos es para estar con un capibara infernal y un Fenrir. Y mientras comen, Natalia le dice a Charlotte que es impresionante, teniendo dos criaturas mágicas tan inusuales, es una domadora hecha y derecha y no necesita aprender magia, pero Charlotte dice que los únicos impresionantes son Lu y Gosetsu. Luego, al ver que Natalia está comiendo una hamburguesa, dice que irá por una ensalada para ella. Natalia pregunta por qué se preocupa tanto por ella, y Allen le dice que debe recordarle a su hermana que tiene la misma edad. Luego Allen le dice que debe pasarla mal entre los problemas con su padre y sobre su hermana, la cual vio en el periódico, pero Natalia se pone molesta y dice que no le vuelva a sacar ese tema delante de ella, pues la pone de mal humor, y Allen piensa que le alegra que Charlotte no estuviera para escucharla. Natalia se quiere marchar, pero otro joven llamado Chris, acompañado de otros, le habla diciéndole que su reinado está por acabarse, llamándola a rival. Ella le contesta que si quiere un duelo tiene que concertar una cita. Uno de ellos chocan con Charlotte, haciendo que tire la ensalada, y le dicen que se fije por dónde va, que interrumpe el camino del amo Chris. Natalia, enojada, los patea, y Chris le pregunta cómo se atreve a atacar a su hombre, y Natalia le responde que levantar la mano contra una mujer es imperdonable, que olvide lo de la cita, que lo vencerá ahora. Allen llega y le dice que se calme, que están en la cafetería y no es un buen sitio para pelear. Natalia le reclama preguntándole si se quedará de brazos cruzados, pero Allen responde que nunca dijo que los iba a perdonar. Chasquea sus dedos y todo se pone oscuro. Natalia se asombra diciendo que es una barrera subdimensional. Los otros también se alteran, pero Chris les dice que deben atacar al conjurador y todos se lanzan contra Allen, y mientras le da clases sobre cómo pelear a Natalia, acaba con los chicos. Luego les ata las manos y los pies con magia y prepara un gran hechizo para lanzarles, pero un rayo cae sobre el hechizo haciendo que explote, y resulta que fue Charlotte quien lanzó el hechizo de rayo y les dice que no deben pelearse. Luego afuera los vemos arrodillados mientras son regañados por Charlotte.
Charlotte y se disculpan con ella. Luego Natalia le dice a Allen que ella solo quiere pulir sus habilidades, que debe fortalecerse cuanto antes, y Allen le dice que solo puede hacer una cosa. Ella dice que no le vaya a decir que se lleven bien, pero él dice que lo contrario, que debe conquistar la academia y convertirse en su soberana. Fin del capítulo 10. Muchas gracias por llegar hasta acá, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartir y comentar, es muy importante, así que espero todo su apoyo, nos vemos en el próximo video, yo soy Elick, no olvides que te amo y nos vemos en el siguiente.